der Wind im Frühling seine Lieder singt und alle neue Hoffnung bringt. Sin Familia. Wenn die Nacht mit ihrer schönen Sternenpracht über deinen Träumen wacht, dann wein nicht mehr, Perin. Denn dein Stern begleitet dich und hat dich gern. Er sieht dich immer nah und fern. Du schaffst es schon, Perin. Irgendwann bist du am Ziel und lächelst dann. Und war dein Weg auch noch so lang? Du bist am Ziel, Perin. Wenn der Wind im Frühling seine Lieder singt und alle neue Hoffnung bringt, dann wein nicht mehr, Perin. Wenn die Nacht hoy presentamos mit ihren schönen Sternen Adios, Parikal. Über deinen Träumen wacht, dann wein nicht mehr, Perin. ¿Encuentra que mi madre está mejor, doctor? Difícil pregunta. Solo algo. Yo también tengo la impresión de que está mejorando. Lo principal es poder irnos pronto de aquí. Solo las estrellas saben si algún día sanará completamente. Estoy segura que lo hará. Tenga, doctor, son sus honorarios. Esta es otra medicina. Debes ir por ella. ¿Hay algún problema si mamá lo empieza a tomar recién en la noche, doctor? ¿Por qué? Porque en este momento no dispongo de dinero, pero estoy segura de que en la noche lo tendré. Ella debe tomar la medicina lo antes posible. Hace 4 días que están en París, y a pesar de los altos honorarios del doctor y las elevadas cuentas de la farmacia, el estado de salud de la madre de Perrine no ha experimentado cambios. El dinero por la venta del carromato, la cámara fotográfica y sus otras pertenencias está casi agotado. Hoy luces mucho mejor que ayer, mamá. Te lo puedo asegurar. ¿Sí? Iré a la feria de caballos, mamá. También tendremos que despedirnos de Parikal. Sí. Solo espero que puedas encontrarle un buen dueño. Haré todo lo posible por encontrar a alguien que lo quiera como nosotras. Sí, se lo merece. Fue muy fiel y valiente al traernos durante todo el largo viaje desde Bosnia hasta París. Sí. Te estuve llamando durante largo tiempo. No te hagas la víctima. Escucha, varón, a ti no te voy a llevar a la feria. De eso puedes estar seguro. Observa bien a tu amigo Parikal, porque esta será la última oportunidad que tendrás para verlo. Ahora sí lo dejaste reluciente, hija. Sí. Señor, ¿conoce usted el camino que lleva a la feria? ¿A la feria? Sí, lo conozco. ¿Pero por qué, muchacha? Oh, sí, vas a vender a tu burro, ¿no es así? Así es. Pero supongo que no pretenderás ir sola, ¿verdad? Pues sí. Eso por ningún motivo. Ahí se reúnen todos esos desalmados que tienen por mala costumbre estafar a la gente. ¿Crees que no engañarán a una niña tan indefensa como tú? Pero tengo que ir. ¿Qué puedo hacer? Para aquí tenemos a Simón, nuestro querido amigo. El señor Simón es el hombre indicado. ¿De qué están hablando? ¿Soy el hombre indicado para qué? Díganme.
Acabo de explicarle a Perrine que tú eres el único hombre que tiene el talento necesario. Ella tiene que ir a la feria de caballos ahora. ¿Talento? ¿Talento para qué? Me refiero, Simona, que tú eres mucho más astuto para hacer estos negocios. Pues déjame decirte que tú también lo eres. Sí, pero tú conoces más trucos que yo. Sin duda tu presencia sería de gran ayuda para Perrine en esa feria. Si es así, te encuentro toda la razón. Ajá. Perrine, el negocio está arreglado y no hay más. Iremos juntos a esa feria. Gracias. Ahora, amigo, tomemos el trago de la despedida. Perrine, quiero pedirte algo. ¿Me harías un pequeño favor a cambio? Espero que no tendrás el descaro de pedirle una comisión, ¿verdad? ¿Yo explotar a esa pobre niña? Absurdo, ¿cómo puedes pensar en algo así? Sé que no tengo reputación de generoso, pero jamás haría algo tan vil como eso. Vaya, sinceramente me alegra oírtelo decir. Monsieur Simón, creo que nos hemos desviado un poco del tema. ¿Qué es lo que desea de mí? Al menos tú eres más considerada. Sucede que la feria queda lejos y mis piernas no son las mismas que antes. ¿Crees tú que nuestro amigo Parical pueda llevarme hasta allá? Vamos, Parical. Ahí está la entrada de la feria. Oh, mis viejos huesos ya no pueden más. Gracias, Perrine. Parical, no tengo otra salida. Deja de protestar, por favor. Camina, vamos, adelante. Te tengo que mostrar a los compradores. Ahora ven, Parical. Vamos, sé razonable. Espera, Perrine, yo lo empujaré por atrás. Buena idea. Sé mi amigo y no me abandones, por favor. Ahora vas a ver, con fuerza, Perrine. Miren a ese asno. ¿A cuál te refieres? ¿Al viejo o al joven? ¿Monsieur Simón se ha lastimado? ¿Cómo me duelen mis posaderas? ¡Maldita sea! Deja que el viejo Simón tome las riendas. Así podremos moverlo. Eso es martirizar al pobre animal. Hay que demostrarle quién manda. ¿Así le demuestras a tu mujer que manda en casa? Sí, a esa le arranco las orejas y no obedece. ¡Alá! ¡Le van a cortar el cuello! Ese parece ser un cadáver, no un animal de carga. Hasta las gallinas se reirán cuando lo vean. De este nadie se va a reír, excepto un idiota como tú. Este animal de fina raza protesta solo porque no se quiere separar de su ama a la que le es fiel. ¿Otra vez contando cuentos a la gente, Simón? ¿Quién es? ¿Quién tiene el gran placer de conocerme? Soy Cri-Cri, Simón. ¿Cómo? ¿Mi amiga de juventud? Oh, vaya, pensé que ya te encontrabas bajo tierra. Pues te equivocaste. Te ves igual que en los viejos tiempos. Me conservo bien. ¿El asno pertenece a la señorita? Sí, sí, a mi pequeña amiga. Hola. Hola. Sí. Perrine es alguien muy especial para mí, Cri-Cri. Y Parical también, pero a él deberías verlo cuando se encuentra bien. Se ve triste porque está en venta. Yo busco un asno. Oh, esta es tu gran oportunidad. Pero primero vayamos a beber algo. ¿Qué haces aquí en la feria? En este lugar abundan los sinvergüenzas, amiga.
Ya veo. El asno tampoco parece estar muy feliz aquí. Sí, es igual de astuto que yo. Bien, a tu salud, Cri-Cri. Porque no sea la última vez que nos veamos. Y porque volvamos a tomar un trago juntos. Salud. Salud. Ahora dime, ¿cuánto debo pagar por el asno? Pero qué pregunta. Para una amiga, el precio más bajo solo te costará 130 francos. Simón, tú siempre fuiste un gran sinvergüenza. Te doy 20 francos, ni un centavo más. Dijiste 120, ¿verdad? Creo que he sido muy clara. 20 francos y nada más. Oh, espera un momento. No puedes llevar la broma tan lejos. Las bromas contigo han terminado. Tú eres el que no está hablando en serio aquí. Los dos viejos enamorados riñeron. Ambos sabían perfectamente que ninguno cedería. No lograron ponerse de acuerdo en el precio y la conversación no tardó en llegar a su fin. 20 francos. Su cerebro debe estar absolutamente alcoholizado. Monsieur Simón, yo necesito por lo menos 100 francos por él. Si logramos llevarlo con los comerciantes, yo creo que podremos conseguirlos. Parical, ven con nosotros. Debemos pensar en algo para moverlo. ¡Ah, tengo una gran idea! Escucha, hazle creer que quieres correr una carrera con él. ¿Cree que dé resultado? Intentémoslo. Sí. Corramos, Parical. Apuesto a que te gano. ¡Ojo! ¡Oh! ¡Ahí va el asno más rápido del mundo! ¡A un lado! ¡Abran paso! ¡Corre! ¡Ey! ¡Aquí también hay circo! Y sin pagar por entrar. Parical, debes venir con nosotros. ¡No seas terco! Si Perrine no puede comprar la medicina, será tu culpa. Parical, amigo mío, no te acuestes. ¡Oh, Dios! ¡Qué animal! Parical. ¿Qué es esto? Está jugando al muerto. A ese hay que bañarle la cola con pimienta. Es bueno para el circo, pero no para el campo. Oh. De fuego bajo el trasero. Sí, pero asegúrate de tener agua cerca. Abran paso. Están obstruyendo el camino. Ni hombres ni animales pueden pasar. Señor policía, ayúdeme. Tienes que sacarlo del camino, niña. Debemos enseñárselo a los comerciantes. Soy funcionario del gobierno y tengo que cuidar el orden. Vean ustedes cómo solucionan esto. He reflexionado, amigo. Te he traído otra oferta. Subo a 30 francos. El animal tiene mucho carácter y eso sí que me agrada. ¿Qué piensas tú, Perrine? No lo pienses demasiado o no tardaré mucho tiempo en arrepentirme. Puede llevárselo en nombre de Dios. El triunfo fue para Cri-Cri. Lo curioso es que Simón fue el derrotado. Además, la decidida mujer puso la condición de que Perrine llevara al terco asno hasta su casa. Aquí es. Ahora puedes meterlo ahí dentro. Bien. Parical, escúchame. Debes prometer que serás un buen muchacho para no enfadar a la señora. No tengas miedo. No soy capaz de hacerle daño a una mosca, así es que no tienen nada que temer. Se lo agradezco. Parical y yo somos muy amigos y seguramente está sufriendo. Tú también. Lo puedo notar en tu rostro. Le aseguro que Parical no es muy caprichoso. Lo único que me atrevo a decirle es que él solo bebe agua de pozo. ¿Y qué pensaste que le iba a dar yo aquí? Muy bien, Parical. Ya debo irme. Este es un adiós para siempre.
Hasta pronto. Y que estés bien. Cuídate mucho y no me olvides, querido amigo. También a usted le deseo que esté bien, señora. Gracias, niña. Espero que volvamos a vernos. Parical, sé obediente con la señora Cricri. No quiero escuchar quejas de ti, ¿entendido? Ten confianza, perrines. Será obediente conmigo. Sí. Lo que él necesite, se lo daré. Ya, termina de gritar. Se lo estás haciendo más difícil a ella. Además, te lastimarás la garganta. Espero que me perdones, varón. Me había olvidado completamente de ti. Vamos. Ve a correr, varón. Él ya no vendrá, varón. Parical fue vendido. No podemos hacer nada, aunque ladres todo lo que quieras. ¿Has vuelto, hija? Sí. Ya he vuelto, madre. ¿Vendiste a Parical? Sí, lo hice. Qué bien. Una mujer lo compró, ¿puedes imaginarlo? Es una persona muy amable. Tuviste suerte, hija. Al parecer es una mujer de buen corazón. Me prometió que Parical tendría todo lo que necesite. Oh. Y también me prometió que siempre le daría agua de pozo. Oh, entonces puedo estar tranquila. También yo puedo estarlo. Pero, de todas maneras, mi buen Parical gritaba con tanta tristeza. Gritaba como si estuviera herido. Los animales tienen un sentido especial para saber si pueden confiar en alguien, pero él cada vez gritaba más fuerte por mí. Sonaba tan triste y desesperado. Aún me parece oírlo. Perrine. Créeme, mamá. Parical lloraba por mí. Parical lloraba por mí. Ya no soporto escucharlo más. Parical, termina con eso. Ya no lo resisto. Perrine. Ven acá, querida hija. Ven, quiero decirte algo que tal vez te ayude. ¿Qué es, mamá? Todo dolor pasa, perrine, aunque uno no lo crea posible. Es cierto, mamá. Vaya, ahí estás. Hola, varón. Me estabas esperando, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¡Ey, amigo! ¿Qué cara tienes? ¿Acaso te ha sucedido algo malo? ¿O es que hiciste alguna maldad? ¿30 francos? ¿Eso es todo lo que te dieron por Parical? Sí. ¿Cuándo pienso que ese es todo el dinero con el que contamos? Iré de inmediato a la farmacia a comprar la medicina. Vuelvo enseguida, mamá. No, no tomaré la medicina. ¿Ah? Perrine, tenemos que marcharnos y cuanto antes sea mejor. Debimos partir hace tiempo en vez de quedarnos en este lugar, hija. Pero, mamá, estás enferma. Sí, pero estoy segura que aquí no me sentiré mejor. Mientras más tiempo nos quedemos en este cuarto, más pronto se nos terminará el dinero que te dieron por Parical. Y entonces no tendremos nada más que hacer, hija. No nos queda otro camino que emprender el viaje. Pero podría asumir esa responsabilidad y si empeoras. No lo creo. Apenas esté sentada en el tren, no tendré que esforzarme más. Tenemos que tomar el camino directo.
La estación que queda más cerca de Marokurt se llama Vianim. Averigua la hora de salida y el valor del pasaje, Perrine. Está bien. Entonces viajaremos mañana en la mañana. ¿Monsieur Simón? Qué extraño. A los cachorros no les molesta que Barón coma del mismo plato. Tienes razón. Me parece que se han hecho amigos. ¡Hola, Perrine! ¡Marcel! ¡Gracias a Dios! Perrine, ya supe que vendiste a Parical. Sí. Barón, deja eso. Sabes muy bien que no debes hacerlo. Deja que el pobre perro se alimente, Perrine. Llenar una boca más no me importa. En mi casa todos deben quedar bien satisfechos. Muchas gracias, señor. Ahora sí que no entiendo nada. ¿No entiendes qué, Marcel? Yo pensaba que usted era un viejo tacaño y que no tenía corazón, pero ahora se está mostrando tal como es. ¿Qué? Solo fingía ser tacaño. En el fondo, usted es un buen hombre que se desprende fácilmente de su dinero. Ya ves. Creo que me has descubierto, jovencito. Monsieur Simón, ¿tendría usted por casualidad un folleto con las salidas de los trenes? ¿Por qué, Perrine? ¿Acaso piensas viajar? Decidimos partir mañana. ¡Santo Dios! ¿Cuál es el próximo destino? La próxima estación se llama Vianim. Vianim, Vianim. Qué extraño, nunca la oí nombrar. Pero aguarda un momento, creo que tengo un plano de los ferrocarriles. Volveré enseguida. Gracias. Barón parece estar deprimido. Debe ser porque ya no puede molestar a Parical, ¿no lo crees? Sí, es posible. Bueno, mañana tendremos que volver a despedirnos. ¿Pero nos volveremos a ver? Si una vez volvimos a encontrarnos, seguramente sucederá otra vez. Claro que sí. Y cuando pasen por Marokurt, no olviden preguntar por mí. ¡Seguro! Entonces tú irás a nuestra función. De acuerdo, Marcel. Oh, Dios. Dame la fuerza necesaria para llevar a Perrine hasta Marokurt. No te pido más. Entonces la razón de mi existencia se verá cumplida si me concedes este deseo. Y sabiendo que he protegido bien a mi hija, podré morir. No puedo imaginar un mayor consuelo. Dios mío, esto es lo último que te pido en esta vida. Solo así podré morir tranquila y en paz. Escucha mis oraciones, oh Señor, te lo ruego. Warum, kleiner Hund, du bist frech und hörst nie, wenn ich rufe. Doblada al español en los estudios de doblajes internacionales DIT, Santiago de Chile. Wenn ich dich mal suche, denn geht es mir gut oder bin ich in Wut, ist Baron noch nie bei mir gewesen. Dann kommt dieser launische Tölpel nur her, wenn er mag. Doch bin ich mal traurig, dann tröstet er mich und scheint meine Gedanken zu lesen. Und dafür, Baron, kleiner Hund, dank ich dir jeden Tag. Baron, kleiner Hund, du bist frech und kommst nie, wenn ich rufe.